ahora sí, ahora ya puedo hablarte porque más o menos soy persona y pues ya no soy Julio, porque yo recién levantada más o menos soy Julio. Ya he salido de la ducha, que cómo es este albornoz, que además es un coordinado de baño porque me han traído los reyes todo al completo, el albornoz, la toalla grande, la toalla de mano, todo. Y es que de verdad me encanta. Sale incluso en el anuncio de Blancolor, que yo no lo había visto, pero ahora sale porque está en rebaja. Es una preciosidad. Y es que ves sombras. ¿Por qué ves sombras? Pues porque tengo puesto el aro de luz. ¿Por qué? Pues porque quiero que me vea la piel tal quality, que es así. No tengo nada, simplemente me he lavado la cara. Bueno, sí tengo un grano aquí. Porque sí, porque ha salido y ahí está. En fin, que como os dije el otro día, que si queríais saber más o menos cómo yo hacía la rutina, pues hoy os voy a enseñar la de mañana. Que empiezo por esto, que es una esencia. Me gusta, no. Bueno, la esencia en concreto sí que me gusta. Lo que no me gusta es este paso. Los tónicos y las esencias no me gustan absolutamente nada. Me resulta muy desagradable porque tú te lavas la cara y te la seca, ¿verdad? Pues dejarme aquí esta humedad a mí es que me resulta muy desagradable. Pero bueno, dicen que es un paso esencial, así que bueno, yo lo estoy usando. Me estoy portando bien, ¿eh? Porque mirad cómo la tengo, así que la estoy usando bastante. Pero no me gusta este paso. La esencia en concreto sí que me gusta y es de ginseng, que por cierto, yo creía que el ginseng era como activador, ¿no? Para despertar, para dar energía, y se supone que es reparador. Yo me la sigo dando con mi idea de que así como despertar máximo, y me la doy por la mañana. Y después de esto, cuando ya se ha absorbido la esencia, pues me estoy usando ahora este serum que os lo enseñé el otro día, que ya se me está acabando, mirad por dónde lo tengo. Y que tengo mucha pena porque tengo una pestaña cruzada por aquí y me la veo aquí delante cayéndome. Loca me tiene. En fin, que eso, que estoy muy contenta con él y además me huele un poco como a sandía. No sé, me gusta muchísimo, la verdad, pero muchísimo. Es un serum dúo, aunque esta parte no se vea, tiene un líquido aparte. Y este es transparente. Yo creo que lo estás pudiendo ver ahí, ¿no? Es que esto es lo que tiene, usa el aro de luz. Ahí lo ves perfectamente. Eso es lo que me queda. Drama. Pero bueno, yo me pongo dos, porque soy así, porque me gusta. Soy de excesos. Y este, pues, ya te digo que de verdad me encanta. En principio es un tacto así como un poco en aceite, pero se absorbe rápidamente y te deja un brillito en la piel que me encanta. Nada pegajoso ni nada. Y por cierto, lo que me queda en las manos, me lo doy en las manos. Porque odio con la fuerza de los siete mares las cremas de mano y todo lo que conlleve un tratamiento de mano. Entonces, como soy tan vaga, perezosa y, por qué no decirlo, asquerosa, con todo este tipo de productos de las manos, pues lo que hago es que cuando me doy el serum me lo reparto un poco por las manos, que antes me limpiaba las manos en la toalla y no. Hay que usarlo todo. Hay que darle uso a todo hasta el último mililitro. Te lo enseñé el otro día. Y ya a partir de aquí, que mirad cómo se queda de verdad un brillito súper agradable. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero que me gusta muchísimo. Paso al contorno de ojos. Y estoy usando este que yo no sé si lo recordáis, si me seguís de hace un tiempo, me llegó en una caja de YesStyle, de estas que ellos te mandan así sin avisar. Y a mí me pareció el gran lujo, ¿no? Me enamoró. Dije yo, oh, por favor, con la bolita de acero masajeadora. Fantástico. Pues no te lo creas, es incierto. Mira, sale como una carita. No lo ves. Pero bueno, el caso es que está ahí. Y pues mira, es un contorno de ojos que bajo mi punto de vista pasa totalmente desapercibido. No tiene no me aporta nada, nada de nada. Yo me esperaba que fuera el lujo, porque además es caro, y pues no. Para empezar, porque no tengo paciencia para estar todos los días ahí, chiqui, dándome un rato con la pelota esta. Y para terminar, porque el contorno en sí, pues yo no lo noto ni ultra hidratante, ni... Es que no le noto nada, o sea, para mí es un contorno que lo estoy usando porque lo quiero gastar, que ya sabéis cómo soy, pero que nada. Dice que es específico para la ojera. No sé, porque como tampoco tengo una ojera muy marcada, pues no lo sé. Que refrescante y esas cosas. Sí que es cierto que notas un poquito de frescor, pero vamos, que tampoco te creas, ¿eh? Nada. Yo personalmente no lo voy a comprar, nunca en la vida. Lo he probado, ya lo he probado, feliz de hacerlo, pero que no me interesa. Y una vez puesto el contorno de ojo, pues ya paso directamente al protector. Para que veáis que tengo una rutina ahora de mañana que no puede ser más básica y más rápida. Nada, el serum, el contorno y el protector, que por cierto aquí viene el problema. Bueno, yo estoy usando ahora mismo el de Frudia, que también os lo enseñé en aquel vídeo. A mí los protectores de Frudia me parecen fantásticos porque son, se absorben súper rápido, no te dan más brillos de los que tú tienes, pero tampoco matifican. Para mí, cosa importante, yo pienso que una piel madura no le viene bien matificar, pienso yo. Esto es cuestión de gusto. Y aquí está el problema. Yo me pongo esto, con dos dedos que no puedo. Se supone que te tendrías que poner el otro. Yo es que no sé, no me encuentro cara para tanto. No, vamos a ver, si ya con un dedo tengo todo esto, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con otro dedo más? ¿Dónde me meto toda la crema? ¿Eh? ¿En el bolsillo de Doraemon? Es que esto, imposible. Imposible. Voy por la vida protegida media, porque yo no puedo ponerme más cantidad de crema. Supongamos que tienes prisa. ¿Cuánto tiempo tienes tú que tardar en esperar que todo esto se te absorba? ¿Te vas así? ¿Al metro? ¿Al trabajo? ¿Dónde te vas? Así. Es que... Yo, sinceramente, creo a ciencia cierta y a pie juntilla en farmacéuticos y dermatólogos, les hago caso siempre o casi siempre. Porque en esto de la protección... De verdad, pienso que hay una técnica de marketing detrás. Porque es que no es normal la cantidad que te dicen que te ponga. Esto no es normal. A mí no me parece normal. Tienes que tener la cara de falete para que a ti los dos dedos de protector te vayan bien. Si yo es que, mira. Yo ya no sé por dónde dármela. Por las orejas, por los párpados. Mira, me estoy pareciendo a Ilenia en aquel año de los Pokémon. Que no puedo más, así que no sé, cuéntame tú qué haces con el protector, porque para mí es un engorro darme la cantidad recomendada. Y en fin, yo ya mi rutina la he acabado. Ahora me he visto y me voy, que tengo que ir al centro comercial a hacer algunas devoluciones y pues inevitablemente me traeré otras cosas, la vida es así. Pero antes de irme, ahora cuando me vista, quiero enseñaros unos productos que tengo ahí por enseñaros desde hace un montón de tiempo y voy pensándolo y al final nunca os lo enseño. Así que voy a hacerlo hoy, antes de irme al centro comercial. Y pues eso, que me he visto y ya está. Lo que está usando mientras hacía ejercicio es la Nintendo Switch, que ya os la he enseñado varias veces, y el Ring Fit, que trae esto que es lo que se pone en la pierna. Y esto que es el aro, que es como un aro de pilates, pero en esta ocasión aquí se le pone el mandito. Y la máquina pues es esta, ahí la estáis viendo. También la puedes utilizar para hacer los ejercicios en la tele, pero yo normalmente lo hago siempre en el vestidor. A veces lo hago en el salón, pero normalmente lo hago siempre en el vestidor. Os dejo el enlace en la cajita de descripción, porque en Amazon lo tenéis normalmente y yo creo que en el Corte Inglés también lo tienen, pero que yo estoy contentísima, la verdad. Me gusta un montón, me divierto muchísimo y no se me hace largo el ejercicio, que ya sabéis que soy una perezosa de la vida importante. Y te enseño por aquí mejor el albornoz, que de verdad me parece una preciosidad, pero una preciosidad. Este, a ver, es en talla S. Y a mí me lo trajeron los Reyes, igual que la Nintendo Switch. Y tengo el coordinado completo. He sacado aquí una toalla para enseñarosla, pero realmente tengo la grande y tengo también las pequeñitas de la cara que las uso a diario. Y bueno, por si queríais echarle un ojo, que lo tenéis ahora al 50% en el Corte Inglés. Y que además sale en el anuncio de Blancolor, como os he dicho antes, pero que bueno, yo ya lo tenía. Así que estoy contentísima, de verdad, me parece precioso. ¿Sois ustedes de Albornoz? Contadme. Yo no vivo, sí, en Albornoz. Soy tan friolera que a mí me gusta salir de la ducha y ahí meterme en mi albornocito feliz de la vida. Y este me parece precioso. Y sin capucha, que a mí me parece un rollo esto de la capucha, porque yo no la uso y al final lo que hace es molestarme. Mirad, que me he vestido y que no me acordaba que os había dicho que me iba a hacer el maquillaje, por llamarlo de algún modo, con vosotros, que os lo dije hace unos cuantos de vídeos. Así que, bueno, empiezo con la CC Cream de Icon Medi. Me habéis preguntado algunas que dónde la compro. Aquí en Sevilla solo se vende en Douglas. Así que en vuestras ciudades, pues no lo sé. Yo de todas maneras en aquel vídeo os dejé, lo diré, el enlace. Pero bueno, yo me la aplico con brocha, porque a mí lo que tiene de protección esta CC Cream me da exactamente igual. Yo ya me he puesto mi protección, ya habéis visto que va a ser de bien. Así que yo esto no me lo pongo como un protector. Aparte es que no me gusta esa carga tan extrema de... Que no me gusta, en fin. Que me pongo un poquillo por algunos lados, más que nada para unificar tono. Se acabó. Chimpú. Ya está viendo lo que me he puesto. Y con una brochita me la extiendo un poco. Pero que ya te digo que es que esto yo lo uso sobre todo para unificar el tono. No más. Con esta brocha como que la extiendo. Y ahora, ¿ves que me he quedado llena parche? Brochazos y esa movida. Pues ahora con esta, con una más tupidita, a mí no me preguntéis por nombres de brocha, porque es que ni me gasto dinero en ellas, porque compro las más baratas que encuentro, ni me sé los nombres. Es una cosa que es que a mí no me interesa, ni lo más mínimo. A mí el maquillaje en sí es que es una cosa que no me atrae, que no me interesa, me aburre, incluso. Así que no, yo lo hago lo más rápido posible, no es mi intención. Mira, el pelo este me va a dar la mañana. En fin. Lo que yo te diga, me va a dar la mañana. ¿Veis? Que siguen, por ejemplo, una manchita que tengo aquí, que se sigue viendo todo. Simplemente unifica un poco el tono. Y yo es lo que... me gusta, no es lo que nada, me gusta. Es lo que me gusta a mí para mí, porque considero que las bases se me hacen pesadísimas. Y luego tengo esto, que ya os lo he enseñado en infinidad de ocasiones, es la paleta Face Form de Sleek, que lo tiene todo aquí. Todo, ala, venga, para adelante. Entonces, pues no puedo ser más rápida y más sencilla. Me planto un poquito de... el bronceado, que se supone que es contorneador también, pero bueno, que yo no me contorneo. Una cosa rapidísima. Si veis que miro para arriba, es que tengo arriba el espejo. Si veis que miro para el lado, es que me miro en la pantallita. Pero en fin. Que eso, un poquito de darle forma a la cara, ¿no? Un poquillo, pero vamos, ya te digo. Esto es lo que yo hago a diario y esto es lo que tú puedes encontrarte un día de diario. Me encuentras en el Mercadona, me ves así. Me encuentras en una boda, me ves así. Porque yo es que me complico un poco la vida. El colorete que me encanta. Dicen que es una copia del Orgasm de Nars. Y la verdad es que no lo sé porque yo el de Nars no lo tengo, pero este me encanta. Y yo el colorete lo planto así también. Así un poquito por encima de la nariz. Nada, lo que viene siendo un poquillo de buena cara. Y el iluminador, que me pongo un poco aquí, un poquito en la nariz, siempre, nariz siempre, y un poquito aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? Nada. Estarás diciendo, pues anda que voy a aprender mucho contigo. Pues no, no vas a aprender nada. Si me quisiera pintar los ojos, que también lo hago poquísimo, pero bueno, si me los quisiera pintar, ya te digo que muchísimas veces, la mayoría de las veces, me lo pinto con la misma paleta. No me los pensaba pintar, pero bueno, me lo voy a hacer para que me lo veáis. Creo que os lo hice también en Instagram, porque me preguntabais mucho que cómo me pintaba, y realmente es que pintar, por cierto, que yo eso es otra. Que fíjate, si le tengo yo poco aprecio a esto, que yo lo llamo pintarme, no lo llamo maquillarme. Le digo maquillarme intentando llamarlo bien para vosotras, pero que yo le digo pintarme. Con el oscuro me doy así en la esquina y meto para la cuenca. Nada más, o sea, mira, mira el cambio unos a otros, nada. Chimpum. Ahora con un poquito del colorete me doy en el párpado. Y todo con la misma brocha y todo. ¡Hala, venga! Vámonos al lío. Hombre, vamos a ver, que yo si me pongo, pues lo consigo. Pero que no soy de ponerme. Y con el iluminador me doy un poquito con el dedito. Lista, lista que estoy yo ya. Y pues nada, máscara, que es lo que más odio con diferencia del maquillaje. Me parece un rollo absoluto, por eso os dije el otro día que yo, desde luego, intento por todos los medios siempre tener las extensiones de pestaña puestas. Lo que pasa que ya os dije el otro día también que os dije, que me iba a hacer el listing de pestañas por vosotras. Porque yo ya lo probé una vez, que me lo hicieron, no que me lo hiciera yo en casa, que me lo hicieron, y eso no vale para nada. A no ser que tú tengas un pestañón frondoso e inmenso, el listing de pestañas no vale para nada. Tus 4 pestañas se ven ahí un poquito más rizadas, pero vamos, que eso no vale para nada, para nada. Pero yo lo voy a intentar. ¿Tengo máscara yo aquí? Pues sí, un montón, pero me ha dado por usar esta, que además es una mini. Uy, si es que me cuesta la vida yo las cosas estas. De Benefit. Pero que es un rollo, a mí me parece un rollo las pestañas. Me parece que son casi lo que más viste de la cara y sin embargo te tienes que pegar ahí un rato, dale que dale, y luego para limpiarlas también. Uf, de verdad, como vas por el mundo con las extensiones que te levanta, que eres lo más bello del universo, nada, nada. Esta me gusta porque tiene un peinecillo que peina muy bien. Pero la verdad es que no puede ser más ligerita, ¿eh? Las cosas como son. Y a veces pues me siento yo así el ojo un poco como desnudo y me planto otra encima. Mira, tengo aquí, os lo he dicho antes en el cuarto de baño, y tengo aquí, que creo que no sé si se ve o no lo sé. ¿Tú ves ahí que tengo una pestaña cruzada? Pues no sé si la ves, pero a mí me está haciendo polvo el día, porque es que duele. ¿Te puedes creer que tenga unas remolinos en las pestañas? Pues que no tiene ni pies ni cabeza, pero yo lo tengo. Voy a darme un poquito de la Tritan Sex, que también es de Benefit, ¿no? Ah, no, de Too Faced. Me da igual. Que también es chiquitita, por cierto. Esta me la quisiera yo comprar en grande. ¿Tú no ves? Esto ya es otra cosa. Hombre. Es otra cosa. Pero vamos, que la pestaña cruzada esa me está dando la vida a Marty. Lo odio, ¿ves? Lo odio porque yo, ya os digo, soy de ir rápido y corriendo. En el maquillaje no me gusta pausarme ni un momento, me parece aburridísimo. Y esto de las pestañas ahí, y venga, y una capa y otra, y peínalas bien, y que no te quede pegote. ¡Ay, de verdad, qué pesado! Me parece pesadísimo. Yo soy feliz con las extensiones de pestañas. Realmente tengo otras máscaras que me van mucho mejor que estas dos, las cosas como son. Pero cuesta muchísimo quitarlas, y es que lo odio tanto que no, me niego. Mira, casi se van a quedar, que no tengo más ganas, que me parece un rollo esto. Así me quedo, chimpum. Las cejas, no me hago nada, tan solo me las peino. Por eso os dije el otro día que el microblading, la verdad, estupendo. Porque es otra cosa que te quita. Yo es que soy muy práctica. A mí nada de lo que tarde muchísimo en hacer, me gusta hacer. Bueno, eso no es práctica, eso es, pues no sé, llámame floja, llámame como tú quieras. Y en los labios, ¿dónde estás? Ah, en los labios me voy a poner esta de Siglan, que me imagino que lo conoceréis, es de Shein. Me gustó muchísimo, me mandaron 4 en la cajita esa misteriosa, 2 mate y 2 satinadas, esta es una de las satinadas. Y nada, y además, mira, imantadas. Y el packaging no puede ser más bonito. Me parece estupendo. Y os voy a enseñar las cosas esas que os he dicho, porque se me va la mañana. Se me va la mañana, querida, que es que soy lo peor soy yo. Y bueno, me voy a poner unos pendientes, que me parece que voy sin ellos. Ahora bien, miro aquí, porque están aquí. Porque no sé si ustedes... Espérate, que me he dejado por aquí brochitas. No sé si lo recordaréis, pero yo tenía un tocador. ¿Te acuerdas tú que yo tenía un tocador? Y resulta que... Pues que lo he quitado. Lo he quitado y me compré la cajonera esta típica del Ikea. Que ahora no encuentro el otro pendiente. De verdad, por favor. ¿Por qué ceño? ¿Por qué ceño? ¿Cómo puede haber aquí un... Ah, está aquí el otro. Que me compré la cajonera esta típica de Ikea alta, con el espejito, que es ahí donde me estoy mirando. Y aquí es donde me maquillo, porque realmente el tocador tenía muy poco espacio de almacenaje. Y yo... Es que, ya os digo, me maquillo súper rápido. Entonces, tampoco me causaba un interés absoluto sentarme en el tocador. Y encima tenía poco espacio de almacenaje. Así que, mira, lo vendí en Wallapop y me compré esto. Me voy a enseñaros las cosas que os he dicho antes. Venga, que si no, no llego. Es que no llego al centro comercial al final. De verdad, qué personaje. Ea, y ya estoy aquí. Que aquí tengo preparado todos los chismes. Por cierto, que no os he comentado la camisa... Y el chaleco, que también es precioso, que tiene... Ay, no, no tiene botones porque no cierra. Aquí en los bolsillos tiene un botoncito también de perla, igual que en la camisa. Son las dos cosas de Shein, que ya sabéis que tengo descuento y que dentro de poco os voy a enseñar un montón de cositas. Pero que de momento seguimos con las rebajas. Y os voy a enseñar, como llevo diciendo hace un rato, un montón... Bueno, tampoco son un montón, unos cuantos de productos que llevan esperándome a mí para que yo lo enseñe, ni sé el tiempo, de YesStyle. Pero hija, yo es que algunas cosas no las he probado, pero las que me parecían más importantes, sí. Y yo es que si te enseño el producto así y te digo, oye, mira, qué producto más bonito, y no te explico cómo me ha ido a mí ni nada, pues me parece una tontería. Así que yo he necesitado mi tiempo. Y punto. Si esto le parece bien a YesStyle, estupendo. Y si no, pues también, porque esto es así. Empiezo con esto, con el ácido mandélico. Esto es una de las cosas que yo no he probado y además que venían de regalo. Tengo muchísimas ganas de usarlo, lo que pasa es que ahora mismo tengo varias cosas en uso, porque se supone que es bastante bueno haciendo una exfoliación, ¿cómo te digo?, natural, ¿sabes? Va haciendo la exfoliación poco a poco. Es cierto que yo tengo... el ácido glicólico, que me va genial y que también lo compré en YesStyle, que lo uso aproximadamente una vez cada 15 días. Entonces, cuando se me acabe el ácido glicólico, pues quizá empezaré con el mandélico. Pero, ¿qué es eso? Es un exfoliante natural. Cuando digo natural, no me estoy explicando bien. A ver que yo te lo explique. Cuando me refiero a natural, quiero decir que no es un exfoliante mecánico, que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, ni esto trae un granulito, ni nada. Es simplemente como una especie de tónico, tú te lo pones, algunos hay que retirarlos y otros no. Pero esos agentes que llevan van exfoliando y quitando capas de piel muerta poco a poco. Entonces, pues, esto, la verdad es que lo he visto recomendado en un montón de sitios y yo lo quería probar. No lo he probado todavía porque tengo el ácido glicólico que os he enseñado ya un montón de veces. Y hablando del ácido glicólico, yo tengo, espérate que me voy a levantar y lo voy a coger. Yo el que estoy usando es este, que este es de una marca americana. Lo compré también en YesStyle y tiene ácido glicólico al 30% y creo que tenía té verde, ¿no? Sí, y té verde. Esto yo lo uso una vez cada 15 días porque realmente pica, ¿eh? O sea, hace dañito, quiero decirte. Realmente tú notas que esto te lo pones durante un minuto y medio máximo y notas cómo te pica la cara, que es una barbaridad. Entonces luego hay que cuidarla. Y yo, para cuidarme del ácido glicólico, siempre que lo uso, uso después esta hidratante de Caléndula, que es, por llamarlo de algún modo, un reparador. Yo me imagino que ya sabéis que la Caléndula es para pieles sensibles y para ayudar a reparar. Entonces yo uso esta cremita, que es bastante buena y que no es pesada. Me da igual que sea pesada realmente porque la uso de noche. Siempre que uso el ácido glicólico lo uso de noche, por cierto. Y la crema tampoco es que sea especialmente pesada, pero si lo fuera a mí no me importa. Mirad, ya la he usado como 7 u 8 veces y mirad lo que he usado. Nada. Huele genial. La verdad es que huele muy muy bien. Y esta crema me está yendo perfecta para eso. Para cuando uso el peeling o para cuando de vez en cuando, tú sabes, tienes la piel un poco más sensible, se te irrita, en fin, estás un poco más tonta, pues uso esta. Esta es de Max Clinic y ya os digo, es la hidratante de Caléndula. Me va genial y me gusta muchísimo. Esta sí te la recomiendo. Voy a pasar a otra cosa que no te recomiendo jamás, que te lo dije en Instagram y que fue un chasco absoluto, y es este champú en sólido. Mira, de verdad, tú no te haces una idea de cómo esto a mí me dejó el pelo. Está usado. Lo he usado 3 veces, no he podido usarlo más veces, pero está usado aunque no lo parezca. Yo es que lo tengo aquí guardado principalmente para enseñároslo, pero aparte es que no sé qué hace con él. Porque esto es para un enemigo solamente. Esto tú no se lo das a alguien que le tenga cariño, porque esto es de verdad una reverenda basura. Esto es suciedad en tu pelo. También es una marca americana, que ya estás viendo ahí que se llama Acure. Bueno, tenía yo no sé cuánta gente diciendo lo maravilloso que es, que me imagino que serán pagadas por la marca, porque esto no es normal. Esto es malo, 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 malísimo. Te creas como una especie de película, que es que no te entran los dedos para limpiarte el pelo. Pero es que aparte, cuando te echas el agua para enjuagarlo, que como que resbala, porque tienes una película por encima del pelo. Bueno, desastre. Esto no se lo recomiendo yo a nadie. Ya te lo dije hace bastante tiempo en Instagram y aquí te lo repito. Lo peor, el peor champú que yo he probado en mi puñetera vida, porque me gustan muchísimo los champús sólidos, ¿eh? Pero vamos, ya te digo, se va a morir ahí de la risa porque no sé qué hacer con él. Estoy nada más que pensando, haciendo una lista mental. Digo, ¿a quién puedo yo... ¿A quién puedo yo odiar lo suficiente para regalarle este champú? Y es que no encuentro a la persona. En fin, esto ya te lo he enseñado, te lo enseñé hace poco en uno de los vídeos. Y esto es un serum para el pelo. No es reparador ni sellador de punta. Es simplemente un serum de pulido, por llamarlo de algún modo. Es de fin de peinado. Cuando tú te has secado tu pelito o te lo has planchado y lo tienes bonito, te das un poquito en las manos, le deja brillito y aparte lo perfuma. ¿Me ha gustado? Sí, la verdad es que sí, pero en este olor no, me he confundido, porque no es que no me guste el olor, pero que huele a limpio, huele a lavadora, y a mí que el pelo me huela a lavadora, pues no es lo que busco. No es mi intención. Y oliendo a suavizante, porque ya tengo yo aquí, me hago yo, pum, 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 y me echo suavizante por el pelo si quisiera. Y no me ha encantado, no me ha encantado a mí el olor de esto. Protectores solares. Pedí este de Lotus, que había oído en Instagram que funciona divino. Y no lo he probado, pero dudo mucho que no me guste, porque sí, porque lo he visto funcionando en Instagram y me parece estupendo. Este es del 50, por supuesto, y además protegiendo todos los tipos de pantalla. Y esto es una BB Cream. Ya os acabo de decir que yo soy una fan absoluta de la BB Cream y la CC Cream, pero me pasa algo con YesStyle, y es que hay que tener muchísimo cuidado con las CC Cream y BB Cream que ellos venden, porque ellos están acostumbrados a otro tipo de pieles, o sea, a pieles coreanas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son, refiriéndome a España, como 4 o 5 tonos más claros que nosotros. Entonces, pues te quedas geisha, geisha total. Pero esta me pareció en la web que tenía otro colorcito, y es más, lo estamos viendo aquí, que es bastante... ¿Veis? Pero es que tienden un poco así como a grisáceo. Y esto, no sé yo si en la cara bien. Desde luego, cubrir cubre, ¿eh? Cubrir cubre, que me acaba de cambiar la mano de color, pero vamos, en un momento. Pero no sé, no sé yo. Lo tendré que probar en la cara, que todavía no lo he probado. Para invierno quizás sí, cuando lo vas extendiendo parece que se adapta al tono. Y esta quizás sí me guste. Lo que sí me gustó muchísimo fue la textura. Es que se absorbe súper rápido y se queda, que parece que no llevas nada. Te da hasta ese toquecito jugoso. Y pues nada, tiene también 50 y 50 plus. Entonces pues me pareció interesante. En cuanto la pruebe os contaré. Pero yo os digo que normalmente es un problema lo de las BB Cream en YesStyle, porque son habitualmente muy muy claras. Voy con esto, que mi lucha constante, eterna y para siempre es las manchas de mi cara. Cuando consigo matar una, se reproduce otra. A mí ya me tienen cansada, yo ya estoy intentando por todos los medios hacerme a ellas porque me cansan. Pero nada, mientras me hago a ellas y no, yo sigo intentándolo y me encontré con este producto que se supone que es un quitamancha, vamos a llamarlo de algún modo, pero ya sabemos que no, ¿no? Pero bueno, intensivo. Es un tratamiento intensivo para corregir las manchas. Bien, pues el producto dice que en 15 días vas a notar una diferencia importante, y yo llevo un mes y la única diferencia que he notado es que se está acabando el bote, pero que más nada, yo no he notado más nada. Sí es cierto que me hidrata muchísimo la piel y me despierto con la piel bastante bonita, pero que las manchas siguen ahí, exactamente iguales, ni un poquito más claras. Así que yo esto, pues no. Mira que es una marca que me gusta muchísimo, porque es de Son By Me, que a mí me gusta mucho, mucho esta marca con respecto a marcas coreanas. Y sinceramente tendría que decirte que como hidratante sí, pero que como lo otro no. Y como lo otro es como lo que lo he comprado, pues no me interesa. Es más, te he dicho 15 días y es mentira, ahí pone 14 días. No, no, esto no. Yo llevo un mes probándolo y ya te digo que esto a mí no me ha hecho absolutamente nada a día de hoy. Me pedí esto también, que es una cajita de mascarillas nocturnas en monodosis. Ya sabéis que soy súper fan de las mascarillas nocturnas, me encantan. Y bueno, pues las vi así en monodosis y pensé, oye, qué genial, para cuando vas de viaje, pues te llevas 3, 4, los días que vayas hasta afuera. Y no tienes que cargar con un tarrito. Entonces, mirad, ¿veis? Vienen aquí, todas así. Y es la dosis, se supone, correcta para que uses esa noche. Es de miel y no sé qué más. Ah, y... ¿cómo se llaman estos? Arándanos. Miel y arándanos. Es de Frudia, que ya os he hablado hasta la saciedad de Frudia. Y que es una marca que me gusta muchísimo por su calidad-precio, porque es muy baratita y funciona muy bien. Y trae 20. Entonces me pareció estupendo para eso, sobre todo para los viajes. Tiene aquí, no sé si te puedes fijar aquí, como una especie de cortecitos para que tú le hagas así, le quites esto, ¿no? Pero yo no, porque es que no se lo voy a quitar, porque es que yo me llevo los sobrecitos de viaje, los voy a tener solo y exclusivamente para eso, porque ya para, como mascarilla nocturna, ya tengo yo la mía de siempre de la NELS, que ya sabéis cuál es, que os lo he dicho hasta el infinito, porque soy la más pesada del mundo. Y entonces esto es para los viajes, que me gustó, a mí me llamó la atención. Voy con otra basura absoluta y es esta mascarilla de pelo que, aunque parezca mentira, he usado bastante y esto no vale absolutamente para nada, ni como acondicionador, ni como mascarilla, ni como absolutamente nada. O sea, de esto que tú te das este producto en el pelo y que cuando lo enjuagas no has notado nada, pero ni más suave, ni más brillante, ni más nada. Como si no te hubieras dado nada, vamos, un gasto de agua, una cosa tonta. Así que no, no me interesa. Es de Shiseido, cosa increíble porque es una marca de alta gama que se supone que debería funcionar bastante bien, pero en mi caso, desde luego, si lo habéis probado alguna, me encantaría que me comentarais, porque a mí esto... Es que vamos, hasta la crema esta verde que usábamos cuando éramos chicas, que no me acuerdo, Anian se llamaba, o yo que le eché este bote grande verde que teníamos todas, que nos compraban nuestras madres y que eso... Pues mira, pues sí, vale, bueno, venga, va, estupendo, para desenredar, pero que no aportaban al pelo, pues ni eso. Esa por lo menos te dejaba suave el pelo. Esta, nada, nada de nada. No, no, y es bastante cara, así que no desperdiciéis vuestro dinero en este producto. Me queda por enseñaros esto que también es de Frudia, que ya os digo que me gusta muchísimo y es un bálsamo labial. No me encanta el formato, sí el producto, porque funciona muy bien, repara bastante y la verdad es que para llevarlo en el bolso está genial, pero a mí es que este tipo de chismes no me encantan, la verdad, no me parecen como sucios, no me gustan. El producto sí me ha gustado muchísimo, pero sinceramente no volveré a pedirlo por el formato no me gusta. Si a lo mejor tiene quizá el rolón, pues mira, vale. Pero a mí esto de que tú tengas que apretar ahí y esa movida, es que no me gusta. Ahora bien, huele genial y tiene un saborcito muy rico. Así que me gustó el producto, desde luego, sí que me gustó bastante. Y por último, para no volverte ya más loca, te voy a enseñar una cosa que desde luego siempre está en mi rutina, o es vitamina C o es retinol, absolutamente siempre, uno de los dos están en mi rutina. Y en este caso pedí esta vitamina C que tiene un 15%. De ácido ferúlico y la verdad es que hablaban muy bien de ella. Tenía un precio más bien elevado, no lo recuerdo bien, pero creo que era un precio elevado, pero la vitamina C, sinceramente, yo te lo digo, invierte en ella y además úsala, sé constante con ella, porque si son buenas, funcionan. No le encuentro ahora mismo la apertura, al parecer no quiere saber nada de mí y no me deja abrirla, pero vamos, que es lo que viene siendo un gotero de toda la vida del señor con un serum de vitamina C. No la he probado todavía, pero pinta muy bien por las cantidades que tiene, porque además me ha informado un poco preguntando, siendo un poquillo pesada en Instagram a algunos de los farmacéuticos y cosmetólogos que sigo. Y entonces, pues, la verdad que me han dicho que por los componentes que tiene y los niveles de cada uno de ellos, que tiene bastante buena pinta. Así que yo os iré contando. Y fin, yo me voy ya, que ya te digo que tengo que hacer unas devoluciones y que además pues me traeré cosas, porque yo soy así y porque somos así casi todas. Entonces muy raro será que yo vaya, devuelva y me salga sin nada. No, devolveré 4 cosas y me volveré con 6, porque esa es mi forma de vida. Pero pues mira, si es así, ya de paso os enseñaré qué me he traído la semana que viene. Así que, de momento, hasta aquí y hasta otra. ¡Adiós! ¡Mua!